Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar ingresando y saliendo del modo seguro, del Safe Mode del Neko Jailbreak. Esto te va a servir cuando hay algún tweak que a lo mejor no te está funcionando bien, sabes que a lo mejor. Esto te va a servir con un tweak cuando lo estés instalando o actualizando y sientas que algo no anda bien y no lo puedes estar quitando del dispositivo. Bueno, tienes que simplemente estar ingresando acá al Neko Utilities, a las utilidades de este jailbreak, y tienes que estar bajando hasta donde dice acá, ahí está. Lo puedes encontrar como el Safe Mode, el modo seguro. Lo vamos a estar presionando. Una vez que lo haga, nos va a estar apareciendo este mensaje donde nos dice que el equipo ha entrado en el modo seguro, que los tweaks que están corriendo allí en el Springboard van a dejar de funcionar para que simplemente podamos estar ingresando al gestor de paquetes que tengamos por preferencia para poder estar eliminando los tweaks que están rotos o dañados. Vamos a tocar allí en el mensaje de OK. Vamos a ingresar ahora a la pantalla de inicio. Vamos a estar ingresando al gestor de paquetes, a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks. En este caso lo voy a estar haciendo aquí con Cilio. Esperamos hasta que termine de cargar y lo que tengo que hacer ahora es ir ahí abajo en el menú donde aparecen los paquetes. Es aquí donde tengo que estar buscando el tweak que me puede estar generando algún problema. De hecho, ahí está la forma de estarlos categorizando. Ahí están por nombre. Si lo toco, también puedo estar reordenando esta categoría, por ejemplo, en la fecha en la cual se estuvo instalando. Una vez que encuentres el que te está generando allí algún problema, tienes que estar ingresando. En este caso voy a hacer el ejemplo como si fuese Cask 3 y tocamos allí en el botón de modificar y ahora sí. Puedo estar desinstalando este tweak, se va a estar habilitando ya el banner. Voy a tocar acá en el botón de confirmar y esperamos hasta que sea eliminado del dispositivo. Luego le damos ahí abajo en el botón de reiniciar Springboard, esperamos el reinicio rápido de este Respring. Y cuando ya hemos regresado, vamos a desbloquear el dispositivo. Y ya estaría listo el equipo para estarlo utilizando. Ya hemos quitado ese tweak que nos está generando un problema. Lo que podrías hacer ahora es estar ingresando acá a las utilidades del Neko Jailbreak. Una vez que carguen, podrías estar realizando alguna de las acciones rápidas, como por ejemplo hacer un reinicio allí al espacio del usuario. Sabemos que con esa opción el equipo no va a estar perdiendo el jailbreak. Ahora, si quieres asegurarte aún más de que esté todo hecho correctamente, le haces allí un full reboot, un reinicio completo. En este caso sí va a quedar desactivado el jailbreak y luego lo que tendrías que estar haciendo cuando reinicia el dispositivo es estar entrando a la aplicación del Neko Jailbreak y estarlo realizando allí nuevamente. Pero ya lo que más importa de estar eliminando este tweak a través del Safe Mode, del modo seguro, ya lo hemos quitado y ya podemos estar utilizando nuestros gestores de paquetes con toda normalidad. Y si quieres aprender qué otras cosas puedes estar haciendo con el Neko Jailbreak allí en tu dispositivo, luego que te suscribas y actives la campanita, dirígete acá a mi canal a la parte superior donde aparecen las playlists, las listas de reproducción, y tienes que estar buscando esta que lleva por título Tutoriales. Y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este, donde te enseño a estar realizando un viaje al futuro gracias al Jailbreak, desbloqueando funciones que Apple te prohíbe. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Espero esta semana con otro video. Chao, chao.